El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, garantizó que no habrá recomendados, esto durante la presentación de resultados de los exámenes de nuevo ingreso a la máxima casa de estudios en la entidad para el ciclo escolar 2019-2020, donde destacó que se llevó a cabo un proceso ordenado y transparente. Ante la presencia del notario público número 25, Salvador Hernández Mora, las autoridades nicolaitas recibieron los sobre sellados y certificados que contienen los resultados del proceso antes mencionado para el ingreso a los 43 programas de educación superior a nivel licenciatura, bachillerato y al programa técnico en enfermería con los que cuenta la Casa de Hidalgo. El responsable de procesos ópticos del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, Ricardo Hernández Muñoz, entregó a Cárdenas Navarro los resultados del examen de ingreso al área de Ciencias de la Salud. Por su parte, el secretario académico hizo lo propio con las evaluaciones Exaum 1 y 2 para el resto de las dependencias, incluido el bachillerato Nicolaita. El coordinador de la Comisión Especial de los Mecanismos de Ingreso fue el encargado de proyectar los resultados y cabe hacer mención que los otros discos se conservarán sellados y en resguardo con la posesión del rector y el notario público. Por su parte, el secretario académico explicó que para el proceso de ingreso 2019-2020 se utilizaron dos tipos de exámenes, los diseñados por el CENEVAL y los que elaboraron al interior de la Universidad Michoacana. Resaltaron que ambos instrumentos se apegan a normas internacionales y procesos estandarizados de diseño y construcción, integrados a través de grupos multidisciplinarios en los que participan investigadores expertos en las distintas áreas del conocimiento. Todos los exámenes cuentan con reactivos que evalúan habilidades básicas de pensamiento matemático, analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Además de la asistencia del notario público, estuvieron presentes medios de comunicación, directores, consejeros universitarios y representantes de albergues estudiantiles para brindar transparencia y certeza al proceso. Cabe recordar que el 5 de julio el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC entregó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el certificado ISO 9001:2015 al sistema de gestión de la calidad por 15 procesos administrativos entre los que se encuentra el registro de los aspirantes, la gestión de la aplicación del examen de admisión y el desarrollo del examen de admisión e ingreso.